que muestren alguna irregularidad y que indiquen que existe un recorte en el ingreso que debe de depositarse al presupuesto de los reinocenses. Estamos proponiendo también abrir el proceso administrativo de las compras para que sea la misma sociedad civil, a través de reuniones semanales, la que autorice el pago de las órdenes de compra. Es decir, que el ciudadano sea quien revise el precio de lo que se está comprando y que revise también quiénes son los proveedores, que los precios no estén inflados. Con eso estoy seguro que vamos a eliminar el famoso moche, que hoy en día nos está privando de tener servicios, de tener crecimiento y de tener desarrollo en infraestructura. Lo mismo haremos en obra pública. En obra pública pediremos a la sociedad civil especializada, ¿sí?, que sean ellos, a través de un comité, los que validen cada uno de los presupuestos, no solamente en los precios, en los costos unitarios, sino que también en los volúmenes. Hay que recordar que ahí es donde se genera el sobreprecio y de ahí se derivan los famosos moches por obra pública, que es parte de lo que hoy nos tiene subyugados y condenados a un retraso año con año en Reynosa. Entonces, vamos a estar muy atentos, poniéndole al ciudadano ahí los datos para que la transparencia sea total, para que Reynosa tenga un respiro y para que podamos recuperar el terreno que hemos perdido en los últimos años.